Sky Mavis y Gadmers se han unido para traernos un juego hipercasual llamado God Monsters, un juego de ritmos que hoy te voy a enseñar a jugar y que podés descargar completamente gratis para Android y iOS. Lo primero que quiero hacer es mostrarles un poco cómo funciona la interfaz y después mostrarles cómo funcionan las partidas de este juego. Tenemos la ruedita para poder hacer un par de cosas. Acá podemos configurar nuestra cuenta de Sky Mavis, podemos claimear nuestro SLP, que después, más adelante en otro video les voy a contar qué es eso, si todavía no saben lo que es. Tenemos el sonido, le podemos desactivar el sonido si queremos, o se lo podemos activar. Tenemos la latencia, no sé muy bien a qué se refiere esto, supongo que es algo con el retardo en el que te bajan las pistas de audio para poder jugar mejor. Tenemos la sensibilidad, que normalmente viene en 2.5, yo lo subí un poquito solamente para poder moverme un poco más rápido. Y tenemos las políticas de privacidad, que eso lo tienen todos los juegos. Y además de esto tiene un botón adicional que se refiere a votar por el juego dentro de la App Store y la Google Store. Si eso no te parece muy interesante, te voy a dejar todas las líneas de tiempo en este video para que vos puedas ir al momento que necesites. También tenemos misiones. Todos los días, cada 24 horas, tenemos misiones nuevas. Van a ver ahí arriba que se actualiza la siguiente vez en 11 horas y 51 minutos, pero es probable que a ustedes les cambie porque lo van a ver al video en diferido, ¿sí? Bueno, tenemos distintos tipos de misiones. Yo voy, por ejemplo, recolectar comida, tenemos recolectar estrellas, tenemos que ganar vida, que son los corazoncitos que veíamos antes. Podemos ganar también estrellas con distintos tipos de Axis. Axis es el nombre que tienen estos monstruos tan simpáticos que ven acá. Y tenemos distintos tipos de Axis, ¿sí? Acá tenemos las casitas de los Axis, que están como en niveles, podemos ir decorándolos. Yo, por ejemplo, acá puedo desbloquear este nivel y voy a proceder a comprar uno de estos Axis. Vamos a ver cuál me gusta. Voy a comprar a Momo. Momo es este pajarito tan simpático que viene con su hermano en su espalda. Los Axis en este juego hacen miau. No sabemos por qué, pero hacen miau. Y acá podemos ir comprando distintos tipos de cosas. Al parecer, esto es una heladera, nevera, refrigerador, como ustedes le digan en sus países. Vamos a comprarlo. Y se va a ir agregando. Fantástico. Este es simplemente para tener en exposición todos los tipos de Axis que tenemos. Cada nivel tiene distinto tipo de cosas. Acá vemos unos instrumentos. Y seguramente tienen algún otro tipo de elementos detrás para ir decorando sus casitas. Esto es meramente para ir coleccionando los Axis que van a ir comprando con corazoncitos. También los pueden comprar con las estrellas. Acá tenemos, podemos comprar los Axis. Hay distintas formas de ir comprando los Axis. El juego se predispone mucho a que los vayas consiguiendo. Yo, por ejemplo, tengo al Mexican Momo, tenemos a Floppy Hat Puffy. Bueno, tengo varios, ¿ven? Y son bastantes. Y algunos, bueno, todavía no están desbloqueados. Yo quiero conseguir al Drácula Pomodoro, pero cuesta 125.000 corazones. Y todavía no lo tengo para comprarlo. Y también tenemos los Axis NFTs. Los Axis NFTs se consiguen a través de la aplicación de Axie Infinity, es decir, desde la web. Les voy a dejar todos los links que he mencionado anteriormente en la descripción de este video para que ustedes no se pierdan y no entren a links extraños, ¿sí? Y como ven, los Axis NFTs para lo que sirven es que cada uno de ellos tiene distintos tipos de estadísticas en base a sus partes, que son las partes que lo conforman. Vamos a ver que tenemos la boca y esta es la boca que tiene nuestro Axie. Tenemos la espalda y es la espalda que tiene nuestro Axie. Tenemos los ojos, que también brinda un 1% de algo, no sé qué, a qué se refiere esa P. Pero precisamente lo que hacen es sumar bonus en distintos tipos de canciones. Por ejemplo, este tiene R&B, tenemos rap también y tenemos la P, que no sé a qué género musical se refiere, pero es un 3% más. Bien, y tenemos distintos tipos de géneros musicales y se van dividiendo según los géneros musicales. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve porque tenemos la posibilidad de jugar solos en la parte de songs.
Acá podemos ir desbloqueando distintos tipos de canciones. Y también tenemos la posibilidad de, por ejemplo, ir desbloqueando nuevas canciones. ¿Sí? Vamos desbloqueando canciones a medida que conseguimos estrellas. ¿Cómo se consiguen estrellas? Bueno, cada vez que uno inicia un juego, tenemos una barrita en la parte de arriba que puede llegar a, cuando llega hasta el final de la canción, según los puntos que hayamos conseguido, podemos llegar a lograr que tengamos aproximadamente 5 estrellas por cada canción. Pero para eso hay que ser muy bueno. Como verán, cada uno de estos juegos que yo he jugado, en algunos tengo 5 estrellas, en algunos tengo 3 y así sucesivamente son la cantidad de estrellas que he conseguido. Uno puede repetir una canción cuantas veces quiera para ir consiguiendo mucho más estrellas y además ser mucho mejor en cada uno de estos juegos, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de jugar contra otras personas. Tenemos el Music Battle, que tenemos dos partes de juego, que tenemos el HP Match, que nos cobra 1000 corazoncitos para poder participar. Y también tenemos la posibilidad de jugar con SLP. ¿Sí? Entonces, si yo le diera a HP Match, voy a iniciar una partida contra otra persona y lo que voy a hacer es básicamente poner en discusión la parte de los corazones. Es decir, nos va a cobrar 1000 corazones y si ganamos, vamos a ganar 1900. Así que tengan en cuenta eso. Y también tenemos la posibilidad de jugar contra otras personas por SLP. Nos cobra 10 SLP y si ganamos, ganamos 19. La forma de conseguir SLP en este juego es básicamente cumpliendo misiones. Yo, por ejemplo, tengo en la primera misión que si gano 5.000 monedas, perdón, 5.000 comidas perfectas, necesito dos Axis NFTs para poder hacerlo, voy a ganar 20 SLP y 5 estrellitas, ¿sí? Entonces, nada. También tiene un ranking este juego, así que podemos hacerle clic acá en el medio y vamos a ver que yo tengo 3200 puntos y si yo bajo un poco, si estoy dentro del top 200, que es el top máximo que te muestra, me muestra automáticamente dónde estoy. Como el top 200 tiene 3162 puntos, yo todavía no aparezco dentro del top, ¿sí? Estoy en Master 1 con 3200 puntos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente todo lo que viene siendo la parte del juego. Yo les recomiendo muchísimo que lo primero que hagan es jugar un montón de estas partidas. Si ustedes cliquean una canción, pueden ir escuchándola, cómo suenan. Tiene canciones que son originales del juego, como por ejemplo esta. Y también tiene otras que son, por ejemplo, Moonlight Sonata, que es una canción original también. Porque también tiene una versión como de dubstep y Rush E, creo que es una de las canciones más conocidas que tenemos. Pero bueno, basta de cháchara, les voy a mostrar apenitas unos segundos de cómo se juega este videojuego. Y nuevamente les repito que este juego está para Android y para iOS y lo pueden descargar directamente desde sus respectivas Play Store o App Stores. Lo interesante de este juego también es que podemos jugar con otras personas, o sea, si tenemos amigos o tenemos a nuestra familia o a quien sea, podemos jugar juntos. Ya que cada uno de estos axis se mueve de manera individual. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parecen este tipo de videojuegos, si se les da bien o más o menos. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos. Y además, te dejo todas mis redes sociales en la descripción de este video.